Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, un nuevo video para Coleccionista Minus. Sí, vuelven las colecciones y vuelven de la mano de esta editorial, que la verdad que yo no tenía ningún conocimiento, se llama Big Bang Stickers. No sé si será realmente el nombre de esta editorial, pero le han puesto así. Siempre tiene que tener un nombre, una editorial. Y la colección consta de 120 figuras. Tenemos cromadas, ¿sí? Miren, por ejemplo, tenemos a Neymar Jr., que siempre se cae. Lionel Messi. Y tenemos también a Gabriel Ábalos. En total son 10 cromadas. Es poquito nada más en realidad, 10 cromadas. Y tenemos obviamente las demás figuras. Me ha tocado, por ejemplo, a André Carrillo. Me ha tocado a Juan Reynoso. Esta colección viene con los jugadores y los entrenadores. Bien, ¿ah? Si no has visto el video anterior, te invito a que te suscribas a mi canal para que puedas verlo. Pero te voy a dar un vistazo rápido. Nada más un vistazo rápido para que veas más o menos la distribución del álbum. El álbum es totalmente simple. Una imagen de fondo, la distribución de las figuras y se acabó. No se hicieron problema. Argentina, tenemos aquí a Brasil, Bolivia, Chile. Un saludo para todos los hermanos de estos países. Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú. Tenemos aquí a Uruguay y Venezuela. Se acabó, fin de la historia, ahí termina el álbum, 120 figuras, tiene premios, aparentemente, y tiene también lo que es esto, la portada, donde vienen algunos jugadores, ¿no? Lionel Messi, el más importante, Neymar Jr., Pablo Guerrero, Alexis Sánchez, James Rodríguez, Caicedo de Ecuador, y bueno, ahí está. Entonces esos son los jugadores que aparecen en la portada. Hoy me toca abrir bastantes sobres, ¿ah? Bastantes sobres, sí. Por lo menos 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oye, ya he abierto 10. Estos son 20, son 30. ¿Cuántos en realidad hay? Vamos a ver, acá deben haber 20, pero no creo, ¿ah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, hay 50 sobres en un paquetón. Paquetón me cuesta 20 soles, hasta 18 soles lo puedes encontrar sin problema. Esto lo vamos a dejar para TikTok. Voy a abrir en TikTok también contenido, así que lo dejamos para TikTok. O si llegamos aquí a 300 likes, lo abro en YouTube. No sé, en realidad vamos a ver qué tanto. Gracias chicos por el gran apoyo que siempre tienen en los videos, sobre todo de colecciones. La verdad que sí, por eso me dicen, ah, tu canal es Coleccionista Minus. Es Coleccionista Minus porque yo soy Coleccionista Minus, pero no porque solo voy a mostrar colecciones. Ojo con eso. Andy Polo, de Perú. Bueno, yo voy a separar a los peruanos porque son de mi país. Y estos son los jugadores normales que te van a llegar. Uy, mire, Miguel Trauco, jugador de Perú. Bien, entonces vamos a separar a los jugadores peruanos, ¿sí? Y vamos a separar las cromadas, que es lo que me interesa, ¿no? Jugadores peruanos y cromadas. Bueno, aquí tenemos varios jugadores peruanos. Me ha tocado varias repetidas, ¿ah? Varias repetidas. Vi un comentario de un usuario que decía que ya había llegado a Chimbote esta colección, pero que le había tocado repetidas. Sí, es lógico porque la colección siempre llega repetidas. A mí me ha tocado bastantes. Y bueno, siempre es así. Cromadas, peruanos y repetidas. Ah, y las normales. Vamos a ver si es el que lo clasifico también. Y luego lo sigo mostrando. Bien chicos, gracias por el apoyo. Y recuerden que ya estoy haciendo también la difusión del nuevo Moto Edge 40. Teléfono de gama alta de entrada. Que viene con un procesador muy genial. Es un teléfono hermoso. Miren si no es hermoso este teléfono. Es una belleza. Esto parece cuero. Esto es cuero vegano. Muy bonito. Tiene una fragancia. Huele. Es un teléfono que huele. Sí, tiene olor, de verdad, no miento. Y bueno, también estoy probando este reloj inteligente de Huawei. Este es el Watch GT4. Un reloj inteligente bastante increíble, ¿ah? Sí, miren, miren, les voy a mostrar qué es lo que tiene. Tiene un caleidoscopio, miren. Lo puedo personalizar a mi antojo. Es una belleza. También tienes el video en mi canal. Bien, vamos entonces a abrir los sobrecitos. En 3, 2, 1 y va. Bien chicos, ya tenemos el último sobrecito. Me estoy dando cuenta que sí hay premios. No los tengo porque yo no me he contactado con la editorial, pero si hay una editorial, si la editorial Big Bang Sticker está viendo este video, comunícate conmigo por mi correo para poder hacer la mención respectiva. Porque sí, miren, me ha llegado stickers premiados
Y la verdad que me interesa bastante porque supuestamente te pueden llegar Funkos, camisetas. Imagínense que me toque una camiseta. Pero bueno, Juan Cuadrado, miren, ahí está. Vamos a ver aquí. ¡Uy, otro peruano! Marco López, repetido hasta el por gusto, ¿ah? Gary Medel de Chile. Bueno, te voy a mostrar todos ya, porque si no voy a perder demasiado tiempo mostrando, o bueno, mencionando a cada uno de los jugadores y sus entrenadores, ¿no? Pero ahí tenemos, miren, el primer premio. Mega Card, ganaste Mega Card. Bueno, al menos no pusieron ganastes, ¿no? Una vez también vimos una colección desastrosa en la que decía ganaste, Dios mío, eso ya fue demasiado. Pero bueno, ahí tenemos los jugadores. Miren si es que hay errores, ¿ah? Páusenlo el video, si quieren, páusenlo. Y vean si hay errores de ortografía, de repente en algunos nombres. Así vimos errores, hasta en Panini hemos visto errores. Así que cualquier colección no se escapa de ello, ¿ah? Hay que tener un poquito de cuidado. Yo sé que el control de calidad es importante, pero a veces se pasa. Miren, ganaste póster. Ahí está, tenemos un póster. Bueno, no lo tengo, pero ya hay una promesa ahí. Bueno, tenemos Argentina, bien. En este caso, jugador de Venezuela, jugador de Bolivia. Ahí tenemos los jugadores que ustedes están viendo. Miren, parece de otra colección, ¿no? ¿De dónde sacó estas figuras, estas fotos? Miren, este está cantando el himno. Otros están serios. Bien, Galese, bien. El pulpo Galese, perfecto. Tenemos otra figura. No me ha tocado Guerrero. ¿Me ha tocado Guerrero? Vamos a ver. Vamos a ver si es que en esta oportunidad me ha tocado nuestro capitán emblemático, Guerrero, Paolo Guerrero. Ahora está en el LDU, ¿no? Dejó el Racing para estar en el LDU. Y la verdad que le va bien a Guerrero. Le va bien, pese a que tiene ya unos años. Porque sí, no es joven, no es un chibolito. O no es un niño como nosotros decimos acá. Pero le va bastante bien porque es disciplinado, porque todavía entrena, porque se exige al máximo, y eso está bien, eso es bueno. Yo creo que sí va a ser pieza clave en los próximos partidos de Perú rumbo al Mundial del 2016. Ojalá que podamos ganarle a Chile y con Argentina, pucha, al menos sacar un puntito, ¿no? Debimos haberle sacado un puntito a Brasil, pero bueno, chicos, así es. Miren, Arturo Vidal es la cromada. Qué raro, ¿no? Porque yo pensé que iba a ser Alexis Sánchez. Pensé que iba a ser Alexis Sánchez, pero no. Tenemos aquí a Arturo Vidal. El Rey Arturo, como dicen también. Perfecto, ahí tenemos las figuras. Te estoy mostrando todas las figuras, ¿ah? Me doy el trabajo de mostrar todas las figuras. Ener Valencia. Ajá, Ener Valencia, ahí tenemos también. Ah, las figuras de esta colección no licenciada. Sí, algunos van a decir, ¿tiene licencia? No tiene la licencia para hacer esta colección. Sí, bueno, si quieren, obviamente pueden hacer la investigación necesaria, pero no tiene la licencia para hacer esta colección. Pero no se preocupe, ahí está, esta es una colección alternativa, si quieren cómprenla, si no quieren no. Yo lo estoy mostrando porque este es mi canal y obviamente me interesa mostrar todo tipo de colecciones, licenciadas o no licenciadas. Yo no discrimino, soy rencoroso, no perdono nada. Así que en este caso, vamos a ver, tenemos aquí esta colección. Uy, se me dobló un poquito esta figura. ¿Cuántas cromadas me han llegado en 30 paquetes? Ya he abierto 30 paquetes. Bueno, estos son los peruanos que me ha tocado. Bastantes, miren, de Andy Polo. Bastantes, no he terminado todavía. ¿Y cuántas cromadas vamos? Son 10 cromadas. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 y encima una repetida. O sea, 5 en realidad. ¿Podré llenarlo con un solo paquetón? No creo. Siempre es así. No creo que con uno solo. Pero igual vamos a hacer el intento. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y ya sabes que muy pronto más colecciones aquí en Coleccionista Minos. Se viene también una apertura pequeña de Golazo. La peor colección de la historia. Hasta ahora, miren, no lo ha superado nadie a Golazo, ¿eh? ¿Cuál es Golazo? Es esta. Que la estoy mostrando en TikTok y también en YouTube. Sí. YouTube, no te pongas celoso, pero de verdad estoy mostrando esta colección espantosa que salió hace años, en el 2018. Si quieres, puedes seguirme también en Instagram. Miren esta foto de Galese. Dios mío. Lo más triste es que vienen fotografías con marca de agua. No puedo creerlo. Es increíble. Miren, de pez. O sea, es espantosa esta colección. Y salió en el año 2018. Ustedes la vieron por mi canal y ahora la estamos viendo también en TikTok.
en esta red social que la cual también estoy creciendo. Miren a Paolín Guerrero. Ahí está. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y ya sabes, colabora conmigo de alguna manera. Te dejo mi poderoso yape. Si quieres apoyarme haciendo una donación, a buena hora. En el próximo video, comparto una captura con tu saludo. Gracias por todo, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau!